aquí. Mi señora, no veas este reportaje porque me ha pillado tobeando sin casco y me va a retar. Sin casco no me dejan ni tobear ni correr, así que... Está bien, está bien. Es una medida por lo menos de seguridad. Pese a no ser un jinete profesional, en dos ocasiones ha sido tercer campeón de Chile y en otro par ha estado disputando el cuarto animal del Campeonato Nacional de Rodeo. Comenzó con su corral Torreón, hoy ya es un criadero de caballos chilenos. Prestigioso abogado, criador y corralero, José Antonio Urrutia Riesco nos recibe aquí en su refugio ubicado en Colina. ¿Cuál fue tu primer rodeo? Mi primer rodeo fue en Bichuquén. Y antes de pensar que me iba a meter en rodeo, fui con un piarero a correr. ¿Ya? Y me tocó correr con José Los Tauruaga. Ah, el rodeo del mar. El rodeo del mar. Sí, porque lo hace tu familia. Y hoy yo con José Los Tauruaga corriendo el rodeo, no tenía guerra. Oye, y bueno, y con los Cardemil ahí con tus parientes, lo pasamos extraordinario y me llevo una buena impresión del rodeo. Muy bien. Y el primer rodeo oficial. Lo corrí, no hice ni una tajada, pero ni de cerca, en Peralillo. En Peralillo. En Peralillo. Y de ahí te fuiste corrí, de a poco. Ignorante, y yo dije, esta cuestión no es para mí. Porque hoy el novillo, yo creo que iba como a 7 metros mío. Me podría haber sacado a 6 metros lo más. ¿Quiénes han sido tus profesores en esta carrera? El que me enseñó mucho a montar, a las formas guasas, qué decir y qué no decir, fue el Pelado Loaiza. Ya. Que en paz descanse. Gran profesor. Gran profesor. Yo fui durante 2 años y medio. Iba 3 veces por semana, a veces 4. Yo llegaba a las 7:30 de la mañana y él lo anechea. Él nunca llegó antes de las 8:30, pero había que esperarlo. Y estuvo, me tuvo 3 meses caminando al tranco, sin ni siquiera trotar. Conversando de todo. ¿Qué se puede decir un rodeo que no? ¿Cómo son las reglas, las maneras? A ensillar. Y después empecé con los barriletes. Ya, perfecto. Y yo, por mientras... Yo ya había sido tercer campeón de Chile. Y yo estaba ahí en barriletes. Y con puros niños chicos de que le hacía clase el pelado. Y me hice muy amigo de él. Después terminamos topeando y... Le aprendí mucho a él. Y después, bueno, a Lalo Cortés... Mucho, todos los compañeros que he tenido, la verdad que me han enseñado mucho en esto. Y yo he aprendido poco. He tenido buenos profesores, pero el alumno no ha sido bueno. José Antonio Urrutia Riesco nació el 19 de enero de 1964. En 1987 se tituló de abogado, una profesión en la que ha destacado de sobremanera con su bufete Urrutia y Compañía. ¿Cómo hace esta combina entre el estudio abogado y el rodeo? La verdad que no es fácil, es algo bien, bien complejo de matizar por el tiempo. El tiempo, uno por mí me levantaría todos los días a andar a caballo y pasaría todo el día arriba de un caballo, pero la verdad que le pega a abogado, también me apasiona, me entretiene mucho, así que son dos pasiones que hay que compartir. Bueno, en esto te acompaña también la familia. Yo creo que el pilar es fundamental. No, sin eso no habría podido dedicarme a esto como me he dedicado. Tengo la suerte que mis 3 hijos hombres les gusta. Tengo 2 bien fanáticos, con Enrique y Luis Ignacio. Y las mujeres también les gusta. Pues a mi señora le encantan los caballos, los conoce a todos de nombre. La Gabrielita, mi hija, ha movido en la rienda y está metida en el cuento, en mi casa, en la mesa se habla de rodeo, se habla de caballo y... Pero eso es muy bueno, significa muy que esto bueno. Va a continuar. Obvio, eso es lo que me da la licencia para poder estar en esto, si no, tú sabes, ¿dónde manda capitán? No manda marinero. No manda marinero. Junto a Luis Eduardo Cortés, José Antonio Urrutia registra 4 brillantes temporadas. El 2004 y 2005 fueron terceros campeones de Chile, mientras que el 2006 y 2007 llegaron al cuarto animal de la final en Rancagua. Todo un mérito. Bueno, José Antonio, metiéndonos más a lo que es la competencia tuya, como contabas, pocos años en esto, pero con un éxito tremendo, 2 veces tercero de Chile, 2 veces en el cuarto animal, para lo poco tiempo que llevas para no ser un profesional, ha sido un logro tremendo. Sí, pues la verdad que impensado, de repente me da vergüenza hasta contarlo,
porque no son éxitos que no me los merezco. Hay gente mucho más experta y profesional que yo, pero he tenido suerte en esto como en otras cosas en la vida y hay que aprovechar la suerte. Bueno, pero además lo hiciste bien porque comenzaste, aparte del bichito fuerte, te lo tomaste en serio con un gran compañero, con buenos caballos y sí, el éxito salió al tiro. La verdad que claro, el rodeo tiene muchos factores. Tener un buen compañero, tener un buen caballo, son dos factores muy importantes, pero también hay otros importantes que afortunadamente los he tenido y ha dado resultados. Ahora, fueron resultados muy buenos y muy luego. Fueron muy inmediatos. Y con eso uno dice, bueno, esta cuestión es papaya, o sea, todos los años uno tiene que estar ahí bailando la cueca en Rancagua. Y uno siempre está con el sueño por delante de que este año a lo mejor puede llegar uno más lejos, pero el rodeo es como todos los deportes, de repente se gana y de repente se pierde, y lo más importante, hay que saber perder. Mira, José, aquí estamos topeando juntos los guerreros. Sí, voy a... Esto es fundamental, no tanto para el caballo, sino para mí, para entrenarme yo en el... Esto quita estrés. Esto, imagínense, después llego a las reuniones, los comparendo. ¿A seguir andando a caballo? Sí. No, muy bueno. Rodeo Zonal Centro, con las mejores colleras de entre las regiones de Valparaíso y del Maule. El escenario, la media luna del club Los Llanos de Pelarco, en la precordillera de Talca. A la puerta, Cardenilio Reyes. Llevamos 7 años desarrollando rodeos de muy buen nivel acá en nuestra media luna. Hacemos el club nuestro hace 4 o 5 rodeos. De primera hemos hecho bastante rodeo de interasociaciones, hemos hecho rodeo de criadores, le hacemos rodeos a otros clubes también aquí. Y bueno, estimamos de que estábamos en condiciones de poder hacer un rodeo zonal. Esperamos en los próximos meses tener también, ¿por qué no?, un clasificatorio. Que realmente estamos hablando de palabras mucho más mayores, pero ya dentro de los próximos días, la comuna de Pelarco, una comuna corralera por excelencia, contará con una media luna, se empezará a construir una media luna monumental de más de 500 millones de pesos, que va a ser realmente un gran orgullo, no solamente para cada uno de los pelarquinos, sino que también para cada uno de los corraleros de la región de Maule. ¡Lindo anuncio! ¡Lo esperamos con ansias! 28 colleras corrieron la serie de campeones. A media luna llena, el sello de raza fue para la yegua Doña Piti Regalía, montada por Claudio Cardemil. Sello de raza de este rodeo, la yegua Regalía, montada por don Claudio Cardemil. Al tercer animal de esta finalísima accedieron 11 parejas. Aquí está el resumen con las mejores carreras de esa manga en el Rodeo Zonal Centro 2014-2015. Con esta collera de padre e hijo son Carlos y Raimundo Los Pozo del Club Talca, encuñado y un rey Carlos a la mano. Tenía la atajada hecha, pero pasa al piño. 2 puntos malos. Guillermo Ibáñez y Diego Mora, la dupla de jurados en este zonal centro. A la mano de atrás, un lindo taco de 4. Tenían 13 puntos buenos en 2 toros Los Pozo, y aquí cierran con una atajada de 3, la que no fue en la primera. Carrera de 6 para padre e hijo, llegaron a 19 puntos buenos. Carrera grande esta del Club San Clemente, son Juan Pablo Barrientos, Pablo Antonio Quera, en medianoche y andanza. Nada en la primera, atrás Pablo Quera en andanza, le pone un lindo taco de 4 buenos. Tenían 9 puntos en 2 toros. Y aquí repiten la fórmula Barrientos y otra de 4. Juan Pablo y Pablo Antonio, carrera de 9, llegaron a 18 puntos buenos.
Anfitriones, dueños de casa del club Los Llanos de Pelarco, criadero Loma Suave, Gustavo Rivera y Pedro Molina. Este último a la mano no puede. Atrás, Gustavo Rivera en fachoso, tijera en la tajada, un punto malo, sentencia la dupla de jurados. Y en la última intervención, el experimentado Pedro Molina en faraón marca un lindo taco de 4. Criadero Loma Suave tenía 15 más 4, llega a 19 buenos. Asociación Linares, Club San Javier, Criadero Los Torunos, con Claudio José Parotti, Juan Alberto Riquelme, Rotito y Pillo. Pillo el novillo, pasa al piño en la primera, dos malos. Atrás Juan Alberto Riquelme, en Pillo le pone un lindo taco de 3. Tenían 12 puntos buenos, no hubo puntaje en la última intervención. Carrera de 2, llegan a 14 Parot y Riquelme, solo 3 animales en este zonal. Otra collera de Linares, también del Club San Javier, criadero Pelarco Viejo, con Jaime Roncagriolo y Jaime Ramírez en flechita y bastilla. Nada en la primera con Jaime. A la mano de atrás, Ramírez pasa al salón, 2 puntos malos. Roncagliolo en la última le pone 3. Carrera de 2 para esta collera de criadero Pelarco Viejo, con 12, solo 3 animales. De Colchagua en el zonal norte, corrido en Pelarco, ante 2.000 personas, a media luna llena, Diego Pacheco, Cristóbal Cortina, criadero Taitao segundo, no puede Diego en la primera. Atrás el ex campeón de Chile, Cristóbal Cortina, tampoco marca en Chapeco. Y en la última sobrecallada, Mateo Ruido con un lindo taco de 3. Carrera de 4, criadero Taitao segundo de Colchagua, llegó a 15 buenos. Cerramos este resumen con la collera de San Clemente. Son los pozos, padre, hijo, José Manuel y Nicolás, criadero principio. Nicolás pasa al piño en la primera, 2 puntos malos. El padre José Manuel atrás le pone un lindo taco de 3. Corrían con el número 25 en la planilla, los últimos, los pozos. Otro taco de 3 de Nicolás. Criadero principio, carrera de 5, llegaron a 15 buenos. Un par de colleras con 19 puntos, otra con 18, en fin, nada estaba dicho al cerrar. El tercer animal del rodeo zonal centro, en los Llanos de Pelarco, región del Maule. Luego, el final de esta historia, más rodeo y chilenidad con Fernando Cardemil, todo a través de la red. José Antonio Urrutia se ha preocupado de rodearse de buenos arregladores en este camino que ha seguido por el rodeo y la crianza de caballos chilenos. Por eso puede disfrutar de importantes logros. José Antonio, ¿cómo se llega con la pasión que tienes por el rodeo, además, a criar? Mira, muy de a poco. Yo siempre he dicho de que prefiero ser cliente de los grandes criadores que ser yo criador, porque hay gente mucho más experta y que sabe mucho más en esto que uno, pero la verdad que es tan bonita la crianza que me ha ido entusiasmando de a poco. He tenido la suerte de tener unas yeguas buenas y las he reproducido a ellas nomás. La verdad que reproduzco a 3 yeguas, pocas crías, pero de a poco también se van juntando y van haciendo un pequeño criadero. Bueno, de las líneas que sigue veo que son del Santa Isabel, que es una marca registrada. Sí, la verdad que tuve la suerte de que el Santa Isabel me ayudó mucho cuando empecé en tener buenas yeguas, en ponerle a esa yegua buenos potros. Y de ahí partió mi crianza y que está dando buenos resultados porque don Nato Dinamarca está bien contento, parece, con los caballos que está trabajando. Hay una yegua que ya está corriendo, que es la doña Coti, ojalá que llegue a los clasificatorios. Y así, pues de a poco. Bueno, de la gran yegua, yo creo que insignia acá en la reseña. La reseña, sí, pues la verdad que ha dado muy buenas crías. Y no, la cuidamos, pero ¿para qué le digo? Bueno, estoy con Juan Enrique Urrutia. ¿Cómo se vive en familia todo este tema del rodeo? La verdad que para nosotros es como el deporte que nos une a todas las familias. Estamos toda la semana pensando en que llegue luego el fin de semana para
salir a estar juntos y correr la vaca de forma más familiar. Bueno, a diferencia de tu papá, tú lo tomaste de chiquitito. Sí, pues, pero yo cuando lo empecé tenía 12 años. Ya. Cuando estaba con Luis Huenchul. Ya. De hecho, mi primer rodeo lo corrí con el hermano de Luis Huenchul, con Juan Huenchul. Ya, perfecto. Y después, bueno, con el negro, corté, gran profesor. Nos veíamos todo el verano para allá a su casa, nos internamos a las pesebreras. Entonces ahí obviamente hizo una gran escuela. Y obviamente el pelado Loaiza también, que nos íbamos a las clases de él ahí en Los Arnechea. Ya. Yeah. Y puta, con buenos profesores esto de ir a resultar. Bueno, estoy con José Tomás Mesa, jinete del criadero Torreón. Bueno, José Tomás, con tu experiencia, ser campeón de Chile, ha sido vicecampeón de Chile también, llegar a un criadero así, que está empezando como criadero, como corral, ha tenido su éxito, ¿cómo te has sentido? Me he sentido bien acogido aquí con don José. Puta, llevamos un año y medio corriendo juntos. Hemos corrido siempre esta collera de potro que corrimos, que el Bifanio con el Fanático, unos potros conocidos ya por la afición. Sí, pues. Y que uno, puta, me siento feliz de correr con él y correr estos tremendos caballos juntos. Imagínate competir con el campeón de Chile, y eso le da un plus también al zonal, así que muy contento y ojalá que pueda seguir más adelante con la yegua, llegar a los clasificatorios y poder llegar a la final de Rancagua. Rienda también al Rodeo Zonal Centro 2014-2015, disputado en la medialuna de los Llanos de Pelarco en Talca, evento que contó con históricos del rodeo y jóvenes jinetes. Tú tienes 18 años y no se pusieron nerviosos ahí corriendo contra un ex campeón de Chile en un desempate en la última serie para entrar aquí a la final. La verdad es que los nervios están, pero hace que uno como que le den más ganas, porque los dos andamos igual de a caballo y están bien trabajados y les teníamos confianza a los dos. Muy emocionado porque uno se va superando toro a toro, por así decirlo, corriendo contra jinetes muy buenos. De las 28 colleras que comenzaron, 6 al cuarto animal en la serie campeones del Rodeo Zonal Centro. Aquí está íntegro y en orden ascendente. La sexta ubicación para Juan Pablo Barrientos y Pablo Antonio, que era del Club San Clemente de Talca, en Medianoche y Andanza. Tenían 18 puntos buenos. Aquí salen con uno malo de la Piñadero. A la mano de adelante, tijera en la tajada. Eso les resta 2 puntos. A la mano de atrás, Juan Pablo Barrientos no puede marcar. Y en la última, una tajada de 2 buenos de Pablo Antonio Quera. Sumando, restando, uno malo. Bajaron a 17 puntos la sexta ubicación para Barrientos y Quera. El quinto puesto para los Pozo, padre e hijo, son José Manuel y Nicolás de Criadero Principio en Perno y Falsa. No pueden marcar en las 2 primeras intervenciones. Esta acullida tenía 15 buenos en 3 toros y aquí no les alcanzó. José Manuel cierra la faena con un lindo taco de 4 en la última intervención. Carrera de 5 con 20 buenos. José Manuel y Nicolás, Criadero Principio, quinta ubicación. El cuarto puesto para una gran collera de Colchagua son Diego Pacheco, Cristóbal Cortina, criadero Taitao II del Club Huemul, Encallada y Chapeco. Tampoco pueden marcar en las 2 primeras intervenciones. Tenían 15 buenos estos jinetes de Colchagua, que han dado que hablar esta temporada 2015. Y en la última, Cristóbal Cortina, el ex campeón de Chile, con un lindo taco de 4, se despide. Carrera de 5, llegaron a 20 por orden de planilla. La cuarta ubicación para criadero Taitao II de Colchagua.
nos vamos con los premiados del Rodeo Zonal Centro en los Llanos de Pelarco ante 2.000 personas. Recinto repleto. La jura de Guillermo Ibáñez y Diego Mora. Son Levis Lineros y Pedro González en Facón y Escribano. Salen con 2 puntos mano de la Piñadero, fíjese. Nada en la primera intervención. Corriendo unos caballos del gran José Manuel Coteco Aguirre. Asociaciones Talca y Litoral Central Unidas. A la mano de atrás, lindo taco de tres de Levis Lineros. Y el experimentado Pedro González cierra con una de 4. Carrera de 5, tenían 17, llegan a 22. Lineros y González, terceros campeones en el Rodeo Zonal Centro. Feliz de haber tenido la oportunidad de haber venido a correr aquí, porque yo soy de aquí, a la casa, y que al tercero. Pucha, feliz, pues más contento por correr con don Pedro, que la oportunidad que me dieron. Así que contento, feliz. El segundo puesto para una collera de padre e hijo son del Club Talca. Carlos y Raimundo Los Pozo. Nada en la primera, Raimundo. Parciales de 5, 8 y 6 tenían 19 atrás. Carlos marca un lindo taco de 4. Y eso sería porque el hijo no puede marcar en la última. Tenían 19, carrera de 5. Los Pozo, Carlos y Raimundo, padre e hijo, con 24 buenos vicecampeones en el Rodeo Zonal Centro. Inesperado, le diría yo, porque nosotros tenemos caballos bien buenos, pero no habíamos tenido resultados como este. Con mi hijo estamos corriendo este año, un cabro que estudia en Santiago. Cuando le da mal, se bajan los caballos, entonces... Es una cosa bastante inesperada, aunque los caballos estuvieron muy buenos y él corrió muy bien. No tengo palabras para decir lo contento, lo feliz, lo orgulloso de lo que es la familia, de mi papá, del esfuerzo que he hecho. Son generalmente todos caballos criados. Y nada, es un cuento atrás que no solo nosotros, el hombre que trabaja los caballos, el peticero, y hay mucha gente atrás que anteriormente estuvieron trabajando en mi casa. Entonces, este triunfo es para toda la gente que ha estado en la casa. Y a la familia nada más. Anfitriones, organizadores, dueños de casa del Club Los Llanos de Pelarco. En el fondo del criadero Loma Suave, Gustavo Rivera y Pedro Molina, en Fachoso y Faraón, logran el primer puesto. Nada en la primera con Gustavo a la mano. Parciales de 8, 7 y 4 tenían 19. Pedro Molina marca de 3 atrás. Con el apoyo de esas 2.000 personas en Los Llanos de Pelarco, Gustavo Rivera marca otro lindo taco de 3. Carrera de 7. Criadero Loma Suave con Rivera y Molina llegan a 26 buenos campeones del Rodeo Zonal Centro 2014-2015. Y la satisfacción de que todo haya resultado impecable, la verdad que eso ya nos deja muy contentos. A toda la gente que hemos participado en esto y le hemos dedicado mucho tiempo y muchos recursos. Entonces estamos felices porque resultó el espectáculo en primer lugar muy bien. Feliz porque obtuvimos el premio. Ganar un zonal y ganarlo aquí en casa, obviamente que es doble satisfacción. Muy contento porque es muy difícil, es muy competitivo un zonal. Nosotros ya hemos hecho rodeo aquí de criador y todo, pero hoy día ganarse esto es lo máximo. Yo estoy muy, muy contento. El Zonal Centro se quedó en casa en la medialuna de criadero Loma Suave. Fue el triunfo de Rivera y Molina en Los Llanos de Pelarco, Talca. Te entregaste con gloria la vida por tu bandera. Reseña, Fresia y Tonada son algunas de las yeguas que Torreón ha reproducido. En 2012, el potro Torreón Estrellero fue campeón nacional en su categoría. En estos años de rodeo, me imagino que tendrás alguna anécdota que te ha pasado, sobre todo cuando empezaste en esto del rodeo. Pero mucho. Me acuerdo que llegué al primer clasificatorio en las Vizcachas, corriendo con Luis Buenchul. ¿Ya? Y... A mí me ha costado mucho entrar en confianza con Luis, porque
Bueno, era un tremendo jinete. Yo decía, la lata que le estoy pegando de correr conmigo, que no, si no, no me acercaba al toro. Y se relajó un poco, que hice mi primera tajada. Y él las hizo todas y llegamos a arrancar el primer año. Y ahí hay que prepararse para los clasificatorios. Entonces estaba medio gordito Luis, le dije, oiga, vamos a jugar tenis para que empiece a jugar tenis. Ya está, íbamos partiendo la cancha y le dije, oiga, me voy a mover un poco, juegue por mientras con el frontón. Ya, y partió para allá, llegué yo como a los 15 minutos y me dijo, oiga, ese gallo no llegó nunca para acá a jugar conmigo. El frontón. Y ahí me maté la risa. Y pasamos a ser íntimos amigos con Luis, con Gonzalo Silva, con todos los que empecé yo a correr. De no saber nada del rodeo, a llegar a tener grandes títulos y hoy día, de alguna manera, a proyectarte en el rodeo. Es que el rodeo por ahí, para la gente que no lo conoce, tiene la mala fama de ser una fiesta guasa, que se curan, que es más fiesta que deporte. Qué deporte. Y la verdad que esa impresión ha ido cambiando con el tiempo gracias a un buen rol que ha hecho la federación y los que están en la dirigencia. Pero la verdad que no es así, este es un deporte muy exigente, muy competitivo, con mucha camaradería dentro de la cancha, que se ve en muy pocos otros deportes. Muy agradable de participar y en el cual uno tiene la gracia de que puede estar entre los grandes sin ser grande, porque le tocó la suerte y sí. Así, uno en el tenis. Yo hay handicap. Soy más o menos malo para el tenis y nunca en la vida voy a pretender estar arriba en un campeonato. No se puede. No sé. En cambio, en el rodeo tiene esa gracia. A lo mejor tiene esa magia que a lo mejor. Y lo otro que es el apego con el campo, con las tradiciones, al que le gusta eso, con los caballos, que es algo muy rico que tiene Chile, que otros países no lo tienen. Y la verdad que es un sentimiento que nos dio todos los días, agradece ser chileno y estar en esta patria. Un abogado que pese a la nutrida agenda, se da el tiempo para dedicarse a su familia y a los caballos chilenos. Es José Antonio Urrutia Riesco que desde el estudio de abogado se va a las medialunas, la pasión de lo nuestro. Somos Rodeo Chilenidad, hasta la próxima. Bienvenido, 2015.